Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta para una transmisión ya desde el patio de los stands de comida, junto acá a Pepe Canakiri. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, camarita. Ya estamos listos para iniciar el recorrido, ¿no? Del stand de potajes. Comer rico aquí en la Expo Amazónica Mar de Dios 2025 y con las cámaras de nuestro amigo Renato. Renato, ¿no? Estaba renegando, Renato, ¿no? Ha chupado limón, Renato. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, Pepito, vamos a iniciar en esta tarde con este delicioso potaje que tenemos acá. Si nos poncha la camarita para allá. Y es el nosotros, chancho al palo, chancho, creo, ¿no? Al palo, ¿no? Estamos nosotros con Luchito Pampa, Chef Andino. ¡Ah, el Chef Andino, Luchito Pampa, el hombre! El único, el resto es, ya tú sabes. Ajá. Primeramente agradezco a Dios de haber llegado aquí a esta linda tierra y agradezco también a las autoridades, a vuestro presidente regional y todas las autoridades que hay aquí, los organizadores máximos, de tener esa invitación especial a un gran chef. Le hablamos solo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo bastante el mundo andino. Así como ves, mira, ve mi muestra, son todas las finas hierbas, entre ellos el romero, el tomillo, el orégano y la sal de maras. Que ¡wow! Es importante. Lo hemos traído, pues, mira, ve. Una variedad de contextura. Lechoncito al palo. Lechoncito al palo. En swing de Pachamanca. ¿Y un platito en cuánto está, Luchito? Mira, tenemos de 15, 20, 25. Wow. Un poquito más sabroso para dos, 40. Ajá. Bueno, invita a la gente en este momento que nos están viendo para que vengan acá a tu stand apenas ingresando aquí en la Expo Amazónica. Mírame, vengan aquí, yo estoy en el puesto 5, la entradita nomás, le voy a dar su cortesía, su chichita de cortesía. Y los precios oscilan entre 15, 20, 25, 40. Bien. ¿Cómo va la venta, Luchito? Mira, a empezar ayer sí, hubo por el tema, creo que el corazón cerrado, ¿no? Claro, claro. Pero de todas maneras, pues, hay que venir, viene el fin de semana, mañana viene otro grupo más grande. Luchito, tú no, ahora que estoy recordando, ¿tú no eras que quería entrar a ver a las chicas de corazón cerrado? Justamente, pero. Ya. Tengo vara. No, Luchito, pero la fuerza, no, Peluchita, no. Quería que le un tacután. Luchito. Muy bien, entonces, Pepito, hemos estado en uno de los stand de comida, el número 5 para ser exacto, con Luchito Pampa. El hombre, el bravo de los chanchos. Claro. Y así como él, también vamos a visitar otros stands, Pepito. Ajá. Vamos a seguir nosotros avanzando. Muchas gracias, Maricazo. Gracias, Luchito, Ay, vamos a probar, entonces. ¿No? Vamos a probar. Degustación, mira. Vamos a romper la dieta, Pepito, un poco. Vamos a romper la dieta. Vas a romper los dietamales. Las dietamales. Los 10 tamales. Los 10. A ver si es verdad. Vamos. Este tiene un sabor, pero. A ver por acá. A ver, vamos a ver si es verdad tanta belleza. Ahí está. Ahí, ya lo dijo. Ya a ver, lo... a ver. Mira, con unas cosas nativas, pero. A ver. Sí, muy bueno. Por acá. A ver, Luchito. Una poco nativa, pero valor. Valor. Ahí está. Igualito. Claro, claro. ¿Te gusta? Muy bien, me gusta. Muy calientito, muy crocante. Sí, muy rico. Muy bien, entonces, Luchito. Papi, un cherry para mi restaurante. Yo soy huancaíno por algo, pero vivo 12 años. Bueno, ya me separé de mi guardia, pero mis hijos siguen ahí. Estamos en Cusco, en Oropesa, Tipón, Guasao. En la misma pista está mi local, Luchito Pampa. Todos los domingos Pachamanca. Los domingos con el mismo secreto. Patá, claro, el mismo secreto. Venga, venga. Ahí le esperamos, ¿ah? Y si va a tu nombre, la cortesía. Bien, Luchito. La cortesía es el beso del cocinero. Muy, uy, 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 para el camarógrafo. Se lo dijo. Muchas gracias, Luchito Pampa. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir recorriendo Luchito un poco Pampa, más. Tiene bastante. Porque tenemos acá bastante delicias que probar en la Expo Amazónica. Como ustedes pueden ver acá, la parrilla está rellena de chanchitos. Muy delicioso. Variedades y gusto lo hay solo aquí en la Expo Amazónica Madre de Dios, en esta edición del Bicentenario, en esta tarde, segundo día de la Expo Amazónica, Pepito. Vamos segundo día. Estamos en la Expo Amazónica. Sí, muchas gracias. Y es un rotundo éxito porque el día de ayer y el día de hoy día se está vendiendo los platos
A todo dar, a todo dar. Por ejemplo, acá tenemos, estamos en la Oveja Negra. El stand Bardril. Oveja Negra. ¿Con quién podemos conversar acá? ¿Quién es la Oveja Negra? Acá el hombre. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestro. Disculpe. ¿Cómo está? Estamos visitando para ver qué nos ofrece Oveja Negra en la Espumasónica Madre de Dios. Bueno, Oveja Negra es un restaurante donde estamos ofreciendo todo lo que son tipos de carnes a la parrilla, o los asados a la parrilla, en la cual, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un corte de cadera para sacar lo que es la picaña, el cuadril, la colita cuadril. Tenemos bife ancho, tenemos churrascos, tenemos en aves, tenemos alitas, tenemos pechugas grill, y en la cual pues degustando la carne regional aquí en Puerto Maldonado, que es muy interesante y para mí es una de las carnes muy buenas, ¿no? La carne cuando tiene grasita es la que le da sabor, claro, es bien rica, ¿no? Cuando la con grasita. La que tiene más sabor, le da esa textura y el marmoleo es muy bueno, ¿no? Este marmoleo es espectacular y tiene un gusto y un sabor cuando va a la parrilla. La gente que nos está viendo en estos momentos, para que tengan una idea, ¿cuánto está el plato, el churrasco? Mira, tenemos picañas regionales de 32 soles y tenemos picaña importada, en este caso en nuestro país vecino Brasil, a 40 soles. El gramaje de cada corte es de 350 y 400 gramos. El gramaje del churrasco tiene 500 gramos. O sea, tranquilamente pueden degustar dos personas, ¿no? Tú que conoces el tema, siempre hay conversaciones entre amigos que hacen parrillas, la carne nacional y la carne brasileña. La carne de Puerto Maldonado con la carne brasileña, ¿cuál es la diferencia? Obviamente que Brasil, pues, ¿no? ¿Tiene alguna diferencia? Allá o no sé. Tiene un poco más el tema de, le favorece más el tema de engorde, ¿no? Por el tema de los postreros, el pastizal. Claro, ¿no? Nosotros acá simplemente tenemos una buena producción de carne, pero no abastece el mercado local. Pero la carne es buena también acá. Es muy buena. Inclusive muy buena. Hay buenos ganaderos que tienen muy buenas razas de ganado. Ah, ya. Entonces no tienen nada que envidiar a Brasil, pero el tema es un poco más de apoyo, ¿no? O sea, no hay nada que envidiar, acá tenemos buena carne, solo es buscarla nada más. Sí. En Oveja Negra, ¿cuál es el plato bandera de ustedes? Justamente el nombre, Oveja Negra. Viene churrasco, viene toscana, viene calabresa y viene dos cortes de cuadril. ¿Cuál es su nombre? Jimmy. Jimmy, tú eres la Oveja Negra de casa, vuelve a casa, Jimmy. Sí, igualmente. Ya. Muy bien, Jimmy. Muy bien, entonces, acá recién están iniciando un poco y vamos a seguir nosotros caminando por los diferentes... El señor quiere hablar, claro, señor. Sí, señor. ¿Sí? Venga por acá, acá hay una Oveja Negra. Sí, señor. Otra Oveja Negra. Venga por acá, voy con la bura, con la gente. Bien, vamos a seguir conversando entonces. El BFL parece que ha rayado temprano, Pepe. Sí. Ha rayado temprano el BFL. Y bueno, ha acabado todo, ¿no? Ya acabaron los chicos. Muy bien, eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces nosotros estamos acá también en Tradición Huanca. Llegamos al stand de Tradición Huanca acá con nuestro compañero. ¿Cuál es tu nombre? Grover Casas de Huancayo. Tradición Huanca, el auténtico sabor de Huancayo. Esta vez con el chancho al palo y la caja china. El auténtico sabor de Huancayo. Acompañada con su papa Yungay del Valle del Amantaro. Su salsa criolla, su crema y adicionalmente estamos poniéndole en su yuca. Muy bien. Hablar de Tradición Huanca es hablar de un stand de repente, un nombre que participe en muchos temas de mistura a nivel nacional. Definitivamente, Tradición Huanca hace 12 años, desde el 1997, cuando empezamos por primera vez en mistura, cuando fue en el parque de ahí de Magdalena. Son 7 años consecutivos que hemos trabajado. ¿Cuál es el secretito? Hay gente que le echa chela, le echa alguna bebida, un brebaje, chicha. ¿Sabes qué? Lo más importante es que nosotros tenemos que macerar o sazonar un día antes. Dos. Hay que hacerle el seguimiento en la cocción de 3 horas de cocción, que se hace el chancho al palo y la caja china. Porque si no le hace una preparación, una sazón un día antes, definitivamente no es rico. Ahora, para que tú veas que estoy hablando lo cierto, vas a probar. Ay, 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 vamos a probar. ¿Sabes por qué? Porque han dicho, también dicen que el secreto es hay que dormir una noche con el chanchito, que es cierto. Son ocurrencias de Canaquiri. Acá, para dormir con el chanchito, no, con la chanchita será. A ver. Haga la chanchita. A ver. Buenazo. Este es un sabor diferente, como ves, ya se ha acabado. Ahora vamos a esperar la segunda parte para ver. Y la caja china tengo abajo, ya hace poco ponimos y ya es normal. Estamos abasteciéndonos para el día de mañana, sábado y domingo. Hacemos la invitación a todo el público en general para que puedan asistir acá a la Expo Amazónica. El stand 8, Tradición Huanca. Oye, el día de ayer, que está haciendo calor, la gente está viniendo, ¿no? No, está viniendo la gente en masa y aparte que después de tantos años que vuelve la Expo acá, esta oportunidad, la gente viene a comer su chancho. La comida, costa, sierra y selva. Un éxito total. Pero lo que prevalece es
mejores de la sierra, nuestra comida. Un éxito total. Sí, sí, definitivamente es un éxito para el momento, ¿no? Pero ahí estamos viendo que la gente está viniendo. ¿Has venido soltero y te vas comprometido aquí en Puerto Maldonado? No, ya vengo casado con mi esposa, todo trabajando acá seriamente para poder, después del evento ya podría ser. Kanakiri siempre inquietando a la gente, ¿no? Bien, entonces. El doctor está en esa andanza, pero no. Bien, entonces, seguimos, seguimos. Como estamos viendo por aquí, miren este espectacular chanchito que se viene asando poco a poco con la leña madre diosense. Ojo que acá están utilizando todos los productos que es de madre de Dios y la leñita madre de Dios. Le va a echar la cerveza. A ver, va a echar la cervecita, nos dice. Y como ustedes pueden ver, señores, que nos están viendo a través de las pantallas de Canal Regional, la Expo Amazónica Madre de Dios está espectacularmente realizada y podemos observar la cantidad de gente que está a nuestra espalda ya almorzando con la familia entera, con los amigos. Marita, ¿no? Me decía el hombre que le va a echar la cerveza acá al chancho. Ahí está. Acá el tema. Pero primero, ¿no se toma un vasito? ¿Cómo hace tanto sabor, como hace tanto calor acá en Puerto Maldonado, definitivamente el que tiene que tomar, ¿cómo se llama? El que tiene que tomar primero es el chef para que... Para empezar, claro. Es el secreto, Pepito, es el secreto. Claro, lo justo, lo justo. Aparte de esto un poco, te tengo que invitar porque no me vas a quedar mirando, ¿no? Entonces, para esta calor tan... Estamos trabajando, ¿no? Podemos ¿A qué tomar? Temperatura estaremos más o menos? Ahorita, sí, según mis cálculos, estamos hablando de un promedio de 39 a 42 grados. De más, está cerca al fuego, imagínate. Definitivamente estamos hablando de 45, pero a tu salud, a ver, vamos a probar. Muy bien, ahí, venga, Pepito. Al Tradición Huanca, ¿no? ¿Qué número se le están? 8, Tradición Huanca. El número 8. A ver, vamos a tomar un vasito. Salud, Pepito, a ver, por salud, favor, salud. Ahí estamos entonces en Tradición Huanca y la respectiva chelita no es para que se lo acabe Pepe, por si acaso, es para echarlo al chanchito, rico, como ustedes han podido ver. Aquí vamos. Me está gustando el trabajo. Muchas gracias. Es parte de la chamba, Pepito. No es puedo parte decir del trabajo y aparte que también el chancho tiene que tomar la mitad, no todo, ¿ves? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Camarita, por favor, no es café. Uf, precisa para la calor. Ah, para ustedes y voy a dar todo esto. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Salud ahí. Muy bien. Esto es para que el chancho salga rico, Pepito. Es un secreto, es un secreto de acá de Tradición Huanca, por si acaso. Vamos a ver el espectáculo. Ay. Espera. Tradición Huanca, un momentito. Vamos a ver. Ahora sí. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Ay. Mire usted. Este espectáculo tremendo. De el riquísimo chancho al palo, un espectáculo tremendo donde este potaje termina pues en su plato con un sabor increíble. Entonces, esto es Tradición Huanca en el stand número 8, ¿no? 8, usted. Muy bien, Grover Casas con su Tradición Huanca en la Expo Amazónica Madre de Dios 2024. Bien, Grover, invita a la población de Madre de Dios que venga acá a tu stand. Hacemos la invitación a todo el público en general de Madre de Dios para que se puedan acercar y disfrutar de este hermoso que estamos acá en la Expo Amazónica, Costa, Sierra y Selva, Tradición Huanca, chancho al palo, caja china, el auténtico sabor. Les espera hasta el día domingo, hasta las 10 de la noche. Muy bien, muchas gracias entonces, Grover, y nos volvemos a ver más adelante y continuamos, Pepito, con el recorrido. Vamos, a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a conversar con la gente de Brasas y Parrillas Mica. ¿Con quién podemos hablar? Joven, ¿qué tal? ¿Cómo va la chamba? Bien, nomás, papá. Acá estamos visitando la tierra de Puerto Maldonado, representando la ciudad del Cusco, papi. Tenemos los primeros platos, tenemos chancho al palo, chancho a la naranja costera, la caja china. También tenemos los ricos corderos de Yaviri. Bien servido. ¿Cuánto está el precio para que la gente que está viéndonos? 30 soles, papi. Cualquier plato a 30 soles. Bien, ¿qué servido contiene el plato? Papa, ensalada, camote, su yuca, su ají huancaino, su ensalada criolla y su vinagreta. Bien servido. ¿El plato bandera del local? El local es el cordero. El corderito al palo. ¿Qué contiene ese cordero? ¿Qué contiene? El cordero, como te explico, papá, acá viene con su con la receta de la abuelita que nos dejó el juguito. Tenemos el cordero a base de puras hierbas, aromáticas y sal. ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la espumazónica? Todo bien, todo full, bien. Full. Todo bien, full nomás. Gracias a Dios, rápido se acaba el corderito. El plato más pedido es cordero al palo. Muy bien. Esta edición de la espumazónica, Pepe, está dando que hablar y todos están acabando su comida en tiempo récord. Eso es bueno. Claro, eso es bueno. Eso es lo que se espera. Invita a la gente para que vengan aquí a disfrutar. Lo invitamos a la espumazónica representando al Cusco, que vengan a comer su rico cordero, su rico chanchito al palo y sus costillas de la caja china. De la reja al plato, ya saben. Muy bien, entonces dejamos. A ver, que mande un besito para las chicas que están viendo. Claro, para todas las chicas guapas. Ay, ay, ay. Es un canaquí.
Harakiri. No, es le ganó a nuestro camarógrafo Renato, le ganó. Definitivamente. Ya. Le ganó. Como ustedes pueden ver a este lado, Renato. Vamos, vamos. Por este lado. Y miren ustedes este fabuloso plato. Pepito, ¿tú qué opinas de este? Para mí es una exquisitez. Está crocante a la vista, no más crocante y riquísimo. Está como para chuparse los dedos. Muy bien. Vamos avanzando, ¿te parece? Vamos avanzando y hemos llegado a lo que es Crocantes. Ah, de la región Madre de Dios, Crocantes, en el puesto, en el stand número 10. Lo mejor en Chanchito, a la caja china. Ahí está la señora Gilma, está teniendo la señora Gilma, claro, mira. Sí, ella lo es. Lo más riquichísimo que hay en Puerto Maldonado. Nuestra amiga Gilma Gutiérrez, ella preparando los deliciosos chanchitos, como podemos observar aquí en esto. ¿Podemos ahí está la presentación, podemos observar. Está full este, está visita. Full. ¿Cómo está, señora Gilma? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Coméntanos, ¿cómo nos trata la Espamazónica Madre de Dios? Bueno, por ser primer año, podemos decir muy bien, muy bien. ¿No? Yo sé que esto va a ir mejorando, ha sido una buena obra, a pesar que hay muchos detractores, pero hay que seguir para adelante. Esto es una oportunidad para muchos emprendedores, muchas personas, artesanos, personas que están empezando su negocio y a veces no tienen mercado. Esta expoferia va a abrir mercado para muchas personas emprendedoras. Señora Gilma, estamos viendo que la gente está trabajando y dice bueno, pero su ayudante está que mueve la mandíbula y no habla, se le pregunta y no contesta, parece que para comiendo nomás. ¿Cómo está la gente? ¿Ah? Acá también de la cocina. Conversa con el hombre. Maestrazo, ¿qué tal? Maestrazo. Walter. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Para comiendo nomás. Estamos esperando a la gente acá que nos consuma bien bacán. Está sudando la gota gorda. Así es, hermano, estamos dándole duro a esta mujeres. Para comiendo nomás. Y eso que está esta presentación espectacular. A ver, el secretito de Crocantes, ¿cuál es? Mucho, hermano. Usted tiene que probarlo y allá tú me dices. A ver, depende de usted si lo probamos, ¿no? El secretito de Crocantes es la buena atención que damos a las personas. Ay, 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 no se diga más. Entonces, el secreto bien guardado nos lo dijo, ¿ah? Es el buen trato. Sí, ¿cuánto es el precio del plato? Más o menos para que tenga idea la gente que nos está viendo. Mire, realmente el venir acá es un costo elevado. Entonces hemos tenido que subir nuestros precios. 35 soles, pero bien servido, bien taipado. Bien taipado, bien taipado. Como da crocante. Ay, ay, ay. Muy bien, señor Gil. Muy bien. A ver. Venga por acá las camaritas. Mira cómo va a cortar. Uy, uy, uy. Y eso es que este fin de semana estamos bastante felices y contentos porque hay bastante movimiento, ¿no? Acá. Pepito, vamos a compartir acá, Pepito. ¿Ah? ¿Quiere otro? Quiere otro, nos dice Pepito. Vamos a ver acá. A ver por acá. Y ya saben, visitar al stand de Crocante. ¿Qué número es el stand, señor Gilma? Número 10. El número 10. Muy bueno. ¿Ah? ¿Y para Renato? Pero también los días sábados nos pueden encontrar en Los Castaños, en Los Álamos G31. Atendemos eventos, reuniones, cumpleaños, cualquier reunión social, estamos ahí, vamos, les atendemos, servimos ahí y con una buena atención. Muy bien, entonces lo mejor en chanchitos, tanto al cilindro como al palo, aquí en Crocantes, el puesto 10. Y ya saben, la gente, muy bien, representando a la región de Madre de Dios, y la gente que quiera de repente contactarse cualquier rato, están en Los Castaños Álamos, ¿no? En los Girón Álamos G31, en Los Castaños. Muy bien. Y el teléfono 973-693210. Ahí estamos para atenderlo con nuestra atención única que damos al cliente. Invite una vez más a la Espamazónica a las personas que... Invitamos a todas las personas que no han venido y que han venido, que vengan a disfrutar de esta Expo Amazónica, que para ser primera vez que se ha organizado acá, está yendo muy bien. Dejen de estar haciendo críticas destructoras. Hay que apoyar esta obra que se ha iniciado acá en Madre de Dios. Demos todo por Madre de Dios. Muy bien, entonces ya lo han escuchado a la propietaria de Crocantes. Un éxito total, Espamazónica Madre de Dios. Y ayudemos a construir. Ella está acalorada, Pepito, está acalorada. ¿Cómo estás, madre linda? Coméntanos. Ven, no sea tímida, no sea tímida. Venga, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Vienen los clientes? ¿Cómo va? Estoy cansada, estoy en la parrilla, ¿no? El calor fuerte, ¿no? Ajá, mucho calor. Y una chelita heladita, pues. No sé, hermana. Es hermana de su hermana, Pepito. No le has terminado de entender. Entonces, Pepito, esto es Crocante. Bueno, yo acá, Pepito, todavía no. Ajá, pero vamos, Pepito, a ver. Estamos en Crocantes. Mientras tú vas digiriendo un poquito tu chanchito de Crocantes, como podemos observar acá, yo voy a hacer
una, se puede decir, un comentario de Crocantes que me pareció muy buena la reacción, ¿no?, de Gilma Gutiérrez, que es la propietaria de Crocantes, en donde viene un poco realizando lo que es sus chanchitos a la caja china y chancho al palo. Pero ahí hay que remarcar algo, que es una marca de acá de Madre de Dios, que todos los madridocenses pueden venir acá, y obvio que ella es bastante conocida, pero la exquisitez es tremenda. Mírenme a mí cómo lo voy a probar este chanchito. Refrescante, camarita. Oye, suena este chanchito, capitán. Suena de verdad. Sí, suena. Muchas gracias a Crocante. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces caminando. A ver, vamos para allá, por sí, favor. Vamos por acá. ¿Con quién podemos conversar? Caballero. Camarita, estamos ya en otro stand, el número 11. Participante que nos trae una alternativa para disfrutar un rico Miski Mikuy Huanca. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Estamos aquí en la gran feria Expo Amazónica 2024. Bueno, ¿de dónde viene usted? Nosotros venimos de la ciudad de Encontratale de Huancayo. Ah, Huancayo. Sí. Y la razón de que estamos aquí ya el segundo año que participamos aquí en la feria de Expo. Bueno, también estamos participando en otros eventos. También llegamos a participar en Mistura también en Lima. Aunque ya la feria de Mistura ya no. ¿Qué plato nos ha traído ahora? Bueno, hemos venido con chancho al palo, ¿no? Ahí al frente lo tenemos, el chancho al palo. También tenemos la caja china, porque realmente ahora todo se ha llenado de chancho, ¿no? Porque, bueno, la competencia, ¿no? Pero cada uno tiene su peculiaridad, su estilo. Así es, lógico, cada uno tiene, por ejemplo, nosotros preparamos el chancho a palo sin nada de condimentos, solamente con sal y nada más, es natural, ¿no? Bueno, Mato, invita a la gente para que venga a visitar el stand número 11 aquí en la Expo Amazónica. Bueno, pues invitamos a todo el público en general, a todos nuestros turistas que hayan venido, pues, de otro país, ¿no? Que venga aquí a la feria Expo Amazónica para que puedan degustar su chancho al palo, su caja china, porque la verdad nosotros venimos desde la ciudad de Huancayo y invitamos al público en general que vengan, pues, al restaurante turístico La Familia Miski Mikuy Huanca, que estamos aquí en el módulo 11. ¿Cómo va la aceptación? ¿Cómo va la gente? Sí, estamos aquí, sí hay expectativa, ¿no? Pero esperamos que mañana, sábado, domingo, sea más la afluencia de turistas. Ok, bienvenido a Puerto Maldonado, a seguir trabajando. Muchas gracias, buenas tardes. Muy okay, bien, entonces, Pepito, hemos estado en el stand número 11 con lo mejor también del chanchito. Hay bastante variedad de chanchitos. Usted viene acá y va a poder escoger en los diferentes stands. Lo bueno, hay que recalcar, Pepito, es que, por ejemplo, usted puede pedir su comidita en el stand número 1 y sentarse en cualquiera de las sillas que están aquí. No hay problema. Es libre, es libre. Es, ¿no?, por eso que de repente uno de la familia puede probar un chanchito al estilo madridocense, al estilo huanca, y pueden venir a compartir juntos en familia. Bueno. Este es el internacional Rinconcito Huancayo. Ay, ay, ay. Invitamos a toda la gente de acá, de Puerto Maldonado, que vengan a visitarnos, a degustar el rico chancho al palo, rica caja china, a base de puras hierbas aromáticas. ¿Cómo va la venta? Hoy día está un poco lento, ayer sí estaba un poco mejor, pero tal vez más tarde viene la gente. ¿Es temprano todavía? Sí. Es un éxito, pero la Expo Amazónica. Sí. Es un éxito, dígalo usted, es un éxito. Es un éxito la Expo Amazónica, queremos que nos visiten, que por favor todos estén acá a degustar todo el chanchito, de todas las variedades tenemos. Muy bien, Pepito, acá el maestro quiere hablar algo, A ver, ese chanchito sí va a tronar, a ver, va a tronar ese chanchito. ¿Quiere escucharlo? Ay, 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 no se diga más. Coméntanos un poco, ¿cuál es el secreto de la casa para obtener ese chanchito? Un poco de pisco, limón y sal y unas hierbitas aromáticas, papi, nada más. ¿Y el buen humor? El buen humor del chef. Nos dicen que el chef es un chef bailarín. A ver, por favor, queremos que nos muestre. A ver, Pepito, tarareame una canción, por favor, Pepito. Va a bailar. A ver. A ver, vamos. 1, 2 y 3. Ya fue. No, pues no es así. Eso, vamos. Esperamos. Invita a la población, hermano.
invita a la población. Vamos a toda la población de Puerto Maldonado a visitarnos, Rinconcito Huancaíno, desde Huancayo. Gracias. Ay, ay. Primer huancaíno que no baila. Ojo, 1-0 vamos ganando, madre de Dios. Entonces, oye, mira usted todos esos chanchitos que están ahí asándose, ¿eh? Un poco que ayuda a la calentura también, Pepito, del sol, ¿no? Que está acá bastante. Con este sol madrediosense termina de asarse exquisitamente. Entonces nosotros vamos a pasar para este stand, el número 13, Pepito. Ajá. Chancho al palo Huaral. ¿Con quién podemos hablar por acá? Acá. Caballero. Maestrazo, venga, si no se me corra, maestro. Por acá. El maestro nos vio. A ver, vamos por ese lado. Venga para acá. Venga por acá las cámaras y nosotros vamos a hablar con él. Maestrazo, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pío Miranda Zay. Vengo de Huaral. Muy bien, Pío. Coméntanos, ¿qué nos ofrece sabor a Huaral? La especialidad de la casa es solamente es chancho al palo. Es macerado en sal y cerveza. Nada más. Bien sano. Y a 30 soles. Hay un secreto, nos comunica. El secreto no se dice. Pero tienes que decirnos para las cámaras. Al final se echa la cerveza. A ver, otra cervecita más acá, Pepito. Otra cervecita. Oye, la gente en este calor, realmente que cae muy bien, ¿no? Ahí está. Vamos a conversar con Juan Carlos. Juan Carlito, ven para acá, Juan Carlos. No se me chupe. Vamos a conversar con Juan Carlos. Un ratito que nos espere la cerveza. Ajá. Juan Carlos, coméntanos, ¿cómo lo ves a la Espomasónica, madre de Dios? Mira, para ser tan corto tiempo para poder haber hecho, creo que, bueno, se ha avanzado bastante. Hay obviamente dificultades, pero sí hay mucho éxito porque las comidas que se venden, la gente también está ya un poco frotando sus productos, y creo que es lo interesante. Una Espomasónica como esta, lo que se quiere es que al final se muestre lo que se tiene. Y una ventaja que tenemos es que tenemos nuevos productos que están saliendo al mercado. Tenemos cacao, copoazú, castaña y todo lo demás. Y hay que potenciar eso, ¿no? Invita a la población que venga a la Espomasónica. Bueno, invitamos, quedan 2 días, yo creo que mañana la gente va a venir con mucho más fuerza y creo que es momento de poder ser buenos anfitriones y también comprar lo que tienen los productores de San Martín, Amazonas, Iquitos, Ucayali, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Muy bien, Juan Carlos. Bien, ahora sí se ha comido dos palos, chancho al palo, Juan Carlos, ¿no? Mira, sí, está gordito. Sí. Ay, ay, ay. Ahora sí, la mejor toma. Ahí está. ¿De dónde sale? Ahí está. De allá. Ahí está bien, está, acá, está buena posición, está bien ahí. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. A ver, vamos a contar ya a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, 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 ay. Ahí se procede a emborracharlo al chancho Pepito. Sí, este sí. Este chancho borracho entra mejorcito, ¿ah? Qué rico, ¿ah? Ay, ay, ay. Mira, usted. Qué riquísimo. El arte culinario peruano es lo máximo, Pepito. Mm-hmm. Lo máximo. Y todo ese arte está aquí, pues, en la Espomasónica, madre de Dios. Maestrazo, ahí está Pepito, usted que es un capo. A ver, vamos ahí a ver. Probando. Ahí para Pepito. A ver, vamos a probar, a ver. A las cámaras vamos a probar, a ver. ¿Qué suena? Pepito es el encargado, ¿eh? Está rompiendo la dieta el día de hoy. Ay, ay, ay. Buen provecho, Pepito, buen provecho para usted. Muy bien. Ahí está Pío, entonces. Pío, una invitación, pues, para la población que venga a la Espomasónica, madre de Dios. Bueno, primera vez que vengo, me gusta, al menos el calor me gusta, me encanta a mí. Los invito a todos, un poquito lejos, pero vale la pena venir. Hay un montón de puestos de comida y los invito, ¿no?, a que vengan. Muy bien, entonces fue sabor a Huaral. Sabor a Huaral. Ay, ay, ay. Antes que nos vale el tiempo, porque tenemos 5 minutos, camarita. Sí, verdad, a ver. Vamos con el último stand que está por acá. Mira, acá dice stand, dice prohibido fumar. Ay, 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 Pepito, no. Por favor, no está Nagaya acá. ¿Ya? Vamos a hemos llegado a la Quinta de Portobelo, Pepito. Uh-huh. Hemos llegado acá donde está el tío Luchito Cáceres, creo que es de madre de Dios también, ¿no? La Quinta del Portobelo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién podemos conversar? Muchas gracias. Ay, 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 Pepito. Está chambeado. Vamos a, acá podemos ver que nos ofrecen lechoncitos, juanes, arroz con pato, chicharrones y bueno. Allá también. Ay, ay, con el hombre acá. Muy bien. Coméntenos acá, ¿qué nos ofrece? Acá tenemos en la Quinta Portobelo todos los fines de semana y ahora estamos aquí en la feria para poder brindar los mejores platos de la zona, ¿no? Costa, sierra y selva. ¿Todo precio, papá? De 25 para arriba, papá. 25, 35. Bien servidito. Ahí va. Una familia de 3 personas se come un plato tranquilamente, ningún problema, claro. Lechón, tenemos caldos, tenemos arroz con pato, chicharrones, juanes, todo lo que el público desee, la Quinta Portobelo está disponible todos los domingos y ahora en la feria hasta el último día, ¿no? ¿Cuál es el fuerte de la casa?
Lo que ahorita, el fuerte que tenemos es el lechón que estamos haciendo, lechón cusqueño con su tamalito y su rocopa. El infaltable cevichito para esta calor. Tiene un nombre peculiar el ceviche, nos han dicho. Acá, el nombre peculiar del ceviche, ahí la che, por favor. ¿Cómo se llama el ceviche? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama el ceviche? El ceviche se llama Macho Machote. Macho Machote, en representación del presidente de acá, el gobernador, y usted sabe, en homenaje, bien picante como tiene que ser, pues un buen ceviche, ¿no? Y les esperamos que vengan a toda la población de Puerto Maldonado para que vengan a disfrutar de todas las variedades de comida acá en la Expoferia Madre de Dios. Les invitamos cordialmente. Y todos los domingos estamos en el Triunfo, en la Quinta Portobelo, en la recta del Escocobún. Entonces, hemos estado en la Quinta Portobelo y aquí usted va a encontrar un ceviche muy peculiar, de nombre muy peculiar, Pepito, porque es el ceviche Macho Machote, nos dice, muy picante, bastante picante, como a ti te gusta, Pepito. Claro que sí, vamos a pedir a la gente que venga, aproveche al máximo estos días de la Expo Amazónica Madre de Dios 2024, que ya está casi en la mitad, ¿no? Hoy día es la mitad, ya, pues que vengan. Pues con toda la familia. Claro. Y al fondo vemos el espectáculo que se viene en la noche también. Exacto. Ya casi para despedirnos ya, camarita. En la parte posterior tenemos ahí, si volteas las camaritas, vamos, ya caminando, tenemos camarita. La parte muy amplia donde está llevándose a cabo pues los espectáculos con grupos locales y también con grupos nacionales. Como el día de ayer, Pepito, teníamos la presentación de Corazón Serrano, que fue todo un éxito. Sí. Usted mira todo el cuadro que está aquí, todo ha quedado limpio, ¿no? Todo ha quedado limpiecito, como usted puede ver. La organización es buena, la organización es muy buena, que hay dentro de la Expo Amazónica y fuera de la Expo Amazónica, porque también hay un recibimiento cálido de los transportistas que nos están trayendo pues a las personas que nos visitan en esta hora de la tarde, entre hoy, mañana, pasado y traspasado mañana, ¿no? Y todos vienen y disfrutan de la Expo Amazónica al máximo. Como podemos observar, en este lado está full, repleto, Pepito, no cabe ni una aguja en este lado. Bueno, ya tenemos que despedir y vamos a retornar hasta cualquier momento. Exacto, nosotros en cualquier momento vamos a volver con más transmisión, con más información de la Expo Amazónica y de lo bacán que se pasa acá, Pepito. Vamos a comer un pan chancho al palo. Vámonos, Pepito. Disculpe, ya corte.